Hola, María. 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 Ay, don Arturo. Perdóneme, don Arturo, no lo hice al propósito. Ay, don Arturo. No se preocupe, está bien, está bien. Fui una bruta, pero lo que me pasa a mí es que cuando veo las novelas y los besos, ¿no? Y me olvido de todo, perdóneme. Está bien, no se preocupe, María. Todas las mujeres cuando ven las novelas se ponen románticas. Eso es cierto. ¿Qué le pasa? Y anoche. Don Arturo. ¿Anoche qué era? El aerosol. Tenía querosene. Y usted ahora tiene un olor que no se aguanta. Tiene razón, María. Me voy a cambiar. Sí, mejor. ¿Y la chica? Ay, de nuevo, don Arturo, los besos están. Las dos más chicas salieron a pasear con los novios. No, María, no diga, por favor, que están de novios. Son muy chicas. No diga esa palabra nunca más, por favor. Como usted diga, don Arturo. Bueno, las dos chicas salieron a pasear, bueno, con los que usted sabe. Y la más grande, meta estudio nomás. Ay, la más... Me olvidé de decirle si quería la leche a la José. Pero, pobre gurisa. Vamos. Vamos. Ay, terminó. Parece que le dio fuerte con el estudio, ¿eh? Sí, Arturo no durmió toda la noche. Esa es mi hija, voy a saludarla. Bueno. Paso yo primero. Se quedó dormidita. Sí. Mire, mire si no parece un angelito. ¿Eh? Es cierto, duerme como un bebé. No. No, 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 por favor. Por favor. Seguro que está soñando que la bochan en el examen, la pobre. Sí. No. Manuel, por favor, pará, pará. María le dice que pare a Manuel. Y bueno, porque deben ir en la ruta a mucha velocidad y no respeta las señales de tránsito, por eso. Ah. No, yo te quiero mucho, Manuel, pero no estoy preparada todavía, pará. María, dice que no está preparada. Y bueno, porque van en la ruta y ella no tiene puesto el cinturón de castidad, de seguridad. Basta, María, los dos sabemos perfectamente de qué está hablando José. ¿Y por qué se lo voy a negar, don Arturo? Es cierto, pero también es cierto que la chancleta le paró el carro a él. Y eso que... Él venía degollando, parece. Vamos. No quiero que piense que estamos espiando. Sí, don Arturo. Don Arturo. ¿Qué? Voy a aprovechar que la chancleta se durmió para ir a comprar las compras. Sí, está bien. Vaya nomás. Don Arturo. ¿Qué? No, nada. Pobre hombre, el susto que tiene. Menos mal que las otras son chiquitas todavía. Bueno, sobre todo la Flo. ¿Qué estás esperando? Es que estabas tan nerviosa que me puse a temblar y se me trabó la máquina. Bueno, destrábala y sacame aunque sea una. Padre siempre sabe que estas cosas van a pasar, pero es duro, muy duro. No. María tiene razón, José le está parando la mano, pero vamos a llevarle la merienda a la nena. Oh, don Arturo. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Escúcheme, estoy buscando a José. Sí, está arriba. Justamente le iba a llevar la merienda. Bueno, yo se la llevo, ¿sí? No, vos no. Bueno, está bien. Vení, vení. ¡No! ¡Vos atrás! Sí, claro. Esperá que estaba dormida, ¿eh? Esperá un momentito acá. ¡No! Nada, nada. Vos te quedás acá y no entrás hasta que yo te avise, ¿eh? Haciendo. No, nada, nada. Lo,
que pasa es que había refrescado mucho y te estaba tapando por eso. Afuera está tu merienda y tu novio. Manuel, decile que pase. ¡Podés pasar! Hola. Hola, mi amor. Mi vida. Permítame. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, muy bien, porque viniste a visitarme. Sí, vos sabés que tengo que hablar, bueno, de algunos temas con vos. Sí, lo que quieras. Bueno. ¿Papá, me das la bandeja? Sí, claro. Gracias. Ay, ¿querés un pedacito? Bueno. Pero sin morder, ¿eh? ¿La mordiste? No, pero... No fue una broma, papá. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Necesitas algo? No. Sí, está bien, ya me voy. Me voy. Si necesitas algo, pega el grito, que yo estoy en el cuarto de al lado. Sí, papá. No tengo derecho. No me hables así, Manuel. Es que no creces más, José. No creces más. Me acabas de decir que no te interesa la facultad, pero no la largás. ¿Eh? ¿No entendés, mi amor, que esto es un proyecto para empezar a pelear por algo nuestro? Por nuestro futuro. ¿Eh? No puedo creer que no me quieras acompañar. No lo puedo creer. Pero esto es algo muy importante para hacerlo así porque sí. Totalmente de acuerdo. Que no es porque sí, es porque te lo pido yo. Es porque te necesito. Pensa solo en vos, egoísta. No sé, Manuel, tengo miedo. ¿Miedo? Sí, es lógico, pobrecita. ¿Miedo de qué? ¿Eh? Yo conozco un montón de gente que lo hizo y no pasó nada. Además, no es el fin del mundo. Al contrario, puede ser el comienzo de algo hermoso, mi amor. Todos hacemos el mismo verso, pero qué porquería. Yo pienso en papá. Cuando se entere va a sufrir mucho. Oh, piensa en mí, qué amor. Tu viejo. Tu viejo, sí, al principio me va a tener bronca, pero después me va a terminar dando la razón. Acordate lo que te digo. Bueno, no sé, Manuel, no te puedo contestar ahora. Bueno, yo tampoco te puedo esperar, José. Pensalo. Y esta noche hablamos. No sé si voy a poder ir esta noche. Mañana tengo parciales. Como quieras. Pero si no venís, es porque no querés estar en esto conmigo, ¿eh? En tus manos está la decisión, vieja. Y tiene que ser esta noche. Pero ¿cómo la presiona yo a este lo malo? Tai chi chuan chao. Hola, Manolito, ¿ya te vas? Sí, chao. Parece que la José y el Manuel se chumbaron porque él tenía una cara de traste peor que gato en bañadera. Ese tipo es un desubicado. Si usted hubiera escuchado cómo la presionaba José, como escuché yo, accidentalmente, por supuesto, estaría indignada. Don Arturo la presionaba con eso que usted sabe. Perdóneme, don Arturo, por meterme. No, está bien, María, ese es un tema que nos preocupa a todos. Le dio un ultimátum. Don Arturo le dijo, o lo haces o te mato. No, María, no. Ultimátum es cuando una persona le da la última oportunidad a la otra. Le dijo que le esperaba en el pub esta noche para... No, sin entrar en detalles, don Arturo, por favor. ¿Y la chancleta que le contestó? ¿Que iba a ir o que no iba a ir? Que no. Ay, zafamos. No. No, porque tampoco le dijo que no iba a ir, que lo estaba pensando. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Yo? ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. José es una adulta, yo no me puedo meter. No, meterse no. Pero... ¿Qué le parece si rezamos un poquito para que no salga esta noche? Pero no entendés, mi amor, que es empezar a pelear por algo nuestro, por nuestro futuro. ¿Mm? No puedo entender que no me quieras acompañar, no puedo entender. Riquísimo, María. Gracias. Ay, qué barbaridad estas chicas. Antes iban a dormir a las 9 de la noche. Ahora con este programa, hasta las 10 de la noche se quedan pegadas con el televisor. Buah. Después vayan a dormir, ¿eh? Hasta mañana. Sí, chao. Hasta mañana, don Arturo. Hasta mañana, María. Voy a lavar los dientes. ¡Ah! ¡Ay! Papá,
¿Te asustaste? José, ¿qué haces vestida así? Nada, voy al pub. No, al pub no. Al pub no. Ay, papá, ¿qué te pasa? No. Hoy no tenés que cantar, te confundiste de día. No, ya sé que no tengo que cantar. Lo voy a ver a Manuel. No, pero es tardísimo. ¿Por qué no lo ves mañana? Ah, pisó las 11:30, permiso. No, no, espera, espera, José. Pensalo bien. ¿Qué tengo que pensar? El parcial. Tenés que estudiar para el parcial. No, ya estudié todo el día de ayer, a la noche, pero igual te agradezco tu preocupación, papi. Mi preocupación, mi desesperación, ¿y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ay! Ah. Papá, ¿qué te pasa? Nada, nada, estoy un poco mareado. ¡Ay, papá! Ay, ay, espera, 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 que se me mueva el piso, me voy a sentar un poco acá. Ay. ¡Chicas, María, venga, por favor, rápido! Ay, ay. Papá, vos no estás bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se mareó? ¿Cómo se mareó? Ay, ¿dónde está el médico? ¿El médico? No, el médico no, no, ya me voy a sentir mejor. ¿Pero cómo el médico no? Si estás con Arturo. Ay, José, anda, 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 no, ya se me va a pasar. Ni loca, con vos en este estado yo no voy a ninguna parte. Bueno, me voy a sentir más tranquilo si te quedas. Bueno, vamos a llevarlo a la cama, dale. Papá, dale, papá, ¿te ayudo a levantarte? No, 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 así puedo. Ay, pobre, mirá cómo está, no te puede ni levantar. No creas nunca en renguera de perro ni llanto de mujer, ni mareos de padre con hija en edad de merecer. Qué latido. Bueno, pará, Manuel, ¿qué te pasa? Que ayer no viniste, eso pasa. Bueno, discúlpame, no pude venir, papá se sintió mal. Te juro, estaba lista, cambiada para salir. Qué casualidad, ¿no? Tu viejo se sintió mal, qué casualidad. ¿Qué estás insinuando, que te estoy mintiendo? Vos no, tu viejo. Te aviso que ya sabe que estás a punto de dejar la facultad. Estuve escuchando detrás de la puerta, estoy seguro. No, lo que estás es loco. Mi papá no escucha atrás de las puertas. Y no se hace el enfermo. ¿Cómo lo crees capaz de algo tan infantil? ¿Infantil? Hiciste una cosa infantil. Me imagino cómo te habrás sentido. Y como nunca en mi vida. Realmente nunca estuve tan angustiado. Lo que pasa es que José ya está en edad de decidir lo que quiere y lo que no quiere, pero ella no está segura, ¿me entendés? Y me parece que este chico la presiona, no respeta sus tiempos, ¿me entendés? Y tengo miedo que José tenga, o sea, una mala experiencia, ¿me entendés? ¿Cómo no te voy a entender? No te pongas así, habla con ella. Sí, lo que pasa es que esta información ella no me la dijo. Yo la tengo de casualidad, ¿sabes? Si le llego a contar que yo sé todo esto y se va a poner furiosa conmigo, yo la conozco, tío. Habla con el chico. Bueno, basta, no trabajo más. ¿Qué te pasa ahora, José? Nada. Me di cuenta que te vine a ayudar. Me sumé a tu proyecto, como vos decís. Tengo un olor a guarrás que no se banca y vos ni siquiera me das las gracias. Señora, estoy inmensamente agradecido. No, así no. Onda más moderna. ¿Más moderna? ¿Así? ¿Así? No. Así. No, pará. Te estoy dando las gracias, mi amor. No, pará, Manuel. Pará, Manuel, pará, Manuel. Está bien, paro. Está bien, como quieras, José, como quieras. Está bien. Pero entonces no me busques, ¿eh? No me beses, no me toques. Es lo menos que puedo pedir para conmigo, ¿no? Bueno, no lo hago a propósito, Manuel. Ya lo sé. Bueno, me tengo que ir a estudiar. Chao. Greta, te pasaste al traer el equipo a la oficina, ¿eh? Y también traje muchos negreros en tu sueño música. ¿Eh? ¡Qué bueno! ¿Y eso con qué se come? No se comen, son cassettes, spinner. Mira, Ramiro, conecta por favor los parlantes. Sí, ya va, spinner. Espero que hayan traído música buena, por lo menos, ¿no? Por supuesto. Para, ¿y los jefes? ¿Qué van a escuchar los jefes? Ay, tenés razón. Habría que conectarles un parlante a ellos. Pero qué buena idea. Excelente. Qué inteligente, Luisa. ¡Para, Ramiro! Permiso, don Arturo. Sí. Quisiera que humildemente aceptara esto en su oficina. Es un parlante para que escuche música mientras trabaja. Ah,
bueno, gracias. Me parece una muy buena iniciativa. Bueno, no, de nada, don Arturo. Se lo dejo acá. Sí, sí. Que lo disfrute. Está bien. Enseguida le traemos la música. Cuidado, hermano. Sí, sí, sí. Ya va. Música, la primera. Sos un cara dura, Ramiro. La idea fue de Greta. Bueno, está bien, chicas, no se pongan mal. No quiero todos los laureles para mí. Elijan la música ustedes. Claro que la vamos a elegir. Te levantarás despacio, poco antes de que den las 10. Y te alisarás el pelo. ¡Ay, Ramiro! ¿Ahora baila un ratito conmigo? Bailo yo ahora. Pero vos ya bailaste, Greta. Dale, Ramirito, por favor. ¿Pero qué te pasa? Mira, yo voy a bailar esta música pesada con vos, nena. ¡Ay, Ramiro! Es tan romántico. Dale. ¿Quién puso este tema? Yo fui, señor. Fui yo. No lo vuelvas a poner nunca más. ¿Entendiste? Sí, señor. Sal un momento. Sin un reproche. Hola. Pensé que te iba a encontrar acá. Quiero hablar con vos. Sí, don Arturo, siéntese. Siéntese. ¿Quiere un cafecito? No, estoy apurado. Va. Decime una cosa, Manuel. ¿Vos querés a mi hija? Por supuesto. Don Arturo es la persona que más quiero en la vida. ¡No! La persona que más querés en la vida es a vos mismo. ¿Por qué me dice eso? Porque la estás presionando para hacer algo que ella no quiere hacer. Y la estás presionando demasiado. Al final yo tenía razón. Usted estuvo escuchando detrás de la puerta, ¿no? Accidentalmente. Manuel, te pido por favor que respetes a mi hija. Mire, señor, yo simplemente la estoy ayudando a José a tomar una determinación que hace como un año la viene pensando. Y si no la tomó, es por usted. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo más de un año? Si hace un año no te conocía. ¿Vos qué estás insinuando? ¿Que mi hija puede llegar a hacer eso sin estar enamorada? Pero por supuesto. Oiga, yo no tengo demasiado que ver en esto. Es simplemente la ayuda a tomar conciencia de lo que quiere, pero nada más. Como fui yo, podría haber sido cualquier otro. Pero escucha una. Escuchame una cosa, nene. Si pensás así, alejate de mi hija. No. ¿Por qué? ¿Por qué si yo a José la quiero? La quiero y le voy a decir una y mil veces que tiene que largar la facultad. Porque a José le gusta cantar. ¿Entiende? Cantar. Ella quiere cantar. Aunque a usted no le guste, señor. Porque es la vida de José. No la suya. ¿Vos estás hablando de la facultad? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Usted pensó que hablaba de otra cosa? ¡Qué bien va a salir para mostrarle la pantalla! ¡Lo último! ¡Lo último! ¡Lo último! Y en el huesito dulce para colmo. Claro. Mira qué. Sí, de que te reí. Te reí porque el traste no es tuyo. El ¿Pero traste. ¿Qué pasa? Don Arturo, ¿de dónde salió usted? ¿Dónde está José? Está arriba, don Arturo. Prepárense para escuchar gritos. No tenías ningún derecho de hablar con Manuel. Y menos espiarnos. Encima yo te defendí. Mira, yo no te espié. Y la que no tiene ningún derecho sos vos. Por favor, tenés la posibilidad de tener un título, una formación universitaria y vas a tirar todo eso a la basura por ir a atender un boliche de porquería. Sí que lo puedo hacer, si es lo que yo siento, pero todavía no decidí nada. Lo único que te digo es que en esto, como en cualquier otra cosa de mi vida, la decisión la tomo yo. José, ¿podemos hablar? Sí. Mira, sé que estuve mal con vos. Me di cuenta. Y quiero pedirte disculpas. ¿Ves? En eso tu viejo tiene razón. Yo te presiono. No. Soy yo. Yo que soy una estúpida. No sé qué me estuvo pasando. Pero ya se terminó.
José. ¿Por qué no llamaste? Estaba preocupado. Papá, vos vivís preocupado por mí. Es tu deporte preferido. Terminala con la ironía. Si tenés problemas, no te la agarres conmigo. Vos sabés que yo no te prohíbo ir a ningún lado. Pero por favor, llamá. Así sé dónde estás. ¿Querés saber dónde estuve? Muy bien. Estuve con Manuel, sola, en un departamento. ¿Y querés saber también lo que hicimos? ¡Basta, José! Y te puedo decir que la pasé muy bien, ¡basta, papá. José! Anda a tu cuarto. Pero ayer se pasó la noche llorando. Bueno, se debe haber peleado con el novio. No, discutió con papá. Si discutió con papá, debe ser por culpa de Manuel. Mira, José es un poquito bruja, pero no me gusta verlo sufrir. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a ver a ese pibe? Le decimos que se deje de molestar a José. Ay, Dios mío, otra vez estas chancletas se van con sus simpatías por ahí en lugar de venir a almorzar. Pero no habrá que hacer algo. Pero no, si siempre me lo hacen, doña Norma. Las veces que haber recalentado la comida, yo. A mí me da pena por usted que estaba apurada. No, las quería ver un ratito. Y bueno, ¿por qué no empiezan a comer ustedes dos? No, no, gracias, yo no voy a comer. Pero, ¿por qué, nena? Perdóname, tía, tengo que salir. ¿A dónde vas, chancle? No sé, María. Ay, María. Arturo es muy bueno, pero las ha educado mal. Estas chicas cada vez están peor. Hola. Hola. Queremos ver a Manuel. ¿Manuel? No, no, ese no vive más acá. ¿Ustedes son parientes? No, somos las hermanas de la novia. Ah, sí, esa chica morocha, sí. Sí. ¿Ustedes viven por acá? Acá tres cuadras más o menos, ¿no? Bueno, ¿vamos allí? Sí, vamos, gracias. Chicas, ¿ustedes qué apellido tienen? Arauz, ¿por qué? No, me confundí. Bueno, gracias igual, ¿eh? Chao. Hola, señor. Le habla la dueña de la pensión. Sí, no pude averiguar dónde está el chico, pero le conseguí el apellido de la novia. No va a ser difícil encontrarlo porque vive por este barrio. De nada. Ah, no se olvide de traerme la plata que me prometió si le daba información, ¿eh? Después de la pensión, fuimos al súper. Claro, y yo preocupada por ustedes. Yo con la comida esperando. Yo teniendo que bancarme a la tía Norma. Bueno, en el súper dijeron que Manuel renunció. Y bueno, habrá encontrado algún trabajo mejor, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Está poco tiempo Manuel se mudó y consiguió otro trabajo? Y sin decirnos nada. Ah, ¿y qué? ¿Te tienen que pasar el parte a vos, mi vida, como si fueras la generala de la casa? No, pero es verdad, María. Alguien que hace una cosa así es porque quiere dejar de estar en los lugares habituales, ¿no? Porque se mandó alguna. ¡Basta! No empiecen a fabulear. A fabular, María. Bueno, a eso. ¿Quién será? Mire, para saberlo hay que abrir la puerta. Y no empiecen a trabar ninguna cosa, chancletas, ¿eh? Buenas tardes, señor. Adelante. Gracias. ¿Usted viene a buscar las,
¿Carpeta que le dejó el patrón? No, no, no. Esta es la casa de la familia Arauz. ¿Sí? La señorita José, por favor. No, no, no. Ella no está. ¿Parte quién? Mire, yo quería saber si ustedes pueden decirme dónde puedo encontrar a Manuel Rivas. Yo sé que él es amigo de José. Sí, Manuelito. ¡No! No, no. No sabemos nada de Manuel porque mi hermana y él están un poquito distanciados, ¿vio? Ah, entiendo, sí. Igual, si usted quiere dejar un número de teléfono o algo por si lo vemos al muchacho de casualidad en el barrio. No, no, no. No tengo teléfono. De todos modos, muchas gracias. Buenas tardes. No hay por qué, señor. Flopina, acompaña al señor. Sí. Buenas tardes. Gracias, señorita. Buenas tardes. ¿Me querés decir por qué le mentiste al hombre este con lo del Manuelito? Ay, no sé, María, me pareció un poquito raro. Además, vos le preguntaste de parte de quién venía y no te quiso decir. Sí, es verdad. Y tampoco dijo el nombre ni dejó un teléfono. Y si tanto interés tenían en encontrarlo. Y quiere agarrarlo por sorpresa. Sí. Para mí que este tipo es un detective o un policía, ¿no? ¡No empiecen de nuevo a fantasar! Lo dije bien esta vuelta. No empiecen. María, ¿qué? Lo que hay que hacer es hablar con Manuel y contarle, no sé, más o menos cómo es este señor. A lo mejor lo conoce. No va a hacer falta, porque yo le saqué una foto sin que se dé cuenta. Perdóname, papá. Perdóname, por favor. Está bien, José. Está bien. Ya pasó. No, es que fui muy injusta con vos. Anoche me sentía muy mal. José, si es por lo de la facultad, yo no estoy de acuerdo en que la deje. No. No, es otra cosa. Ay, pero no puedo hablar con vos de este tema. José, vos y yo podemos hablar de cualquier tema. Porque nos queremos. Me imagino de lo que querés hablar conmigo. Sé que es un tema que más fácil es hablarlo con una mujer. Pero mamá no está. Estoy yo y te escucho. Es que me da tanta vergüenza, papá. Es natural, hija. Yo tampoco estoy demasiado cómodo, te aviso. Quiero, papá. ¿Sabes? Te mentí anoche. No pasó nada con Manuel. Nunca pasó nada. Me imaginé. Tal vez él no supo tratarte. No. No, no. No, no fue culpa suya, fue culpa mía. No. No. En estos casos no hay culpables. Lo que tiene que haber es amor. Mucho amor. Y cada uno va con su cuerpo, su historia, su vida. Y a veces es fácil y a veces se hace más difícil, como en tu caso. Ay. Pero es horrible. No sé, tengo tanto miedo. Miedo a que me salga mal, a que después no me quiera más. No sé. José, José. ¿Vos confías en mí? Claro, papá. ¿Vos vas a hacer el amor? Cuando llegue tu momento. Ni antes, ni después. No te sientas obligada a nada. Espera.
que vale la pena. Bueno, así que José no está. No, no. La chancleta salió. Está bien. Pero te vino a buscar un hombre. ¿Un hombre? ¿Quién era? No, no dijo quién era. Te buscaba nomás. ¿Y qué quería? Encontrarte a vos. Claro, sí. Qué extraño, ¿no? Pero era joven, viejo, ¿cómo? Era este. ¿Eh? ¿Lo conoces? ¿Eh? No, no. No, no, nunca lo vi en mi vida, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí, seguro. No, jamás lo había visto. Ah. Vamos a hacer una cosa. Si José no está, me voy. ¿Eh? Claro. ¿Está? Bueno. Y cualquier cosa la avisa. Bueno, chao, chao, chicas. Chao. Chao, María. Hasta luego, chao. Manuelito. Chao. Que vaya bien. Chao, chao. ¿Conclusión? Es un mentiroso. ¿Viste la cara que puso cuando vio la foto? Estaba pálido, María, y no lo puedes negar. No. Esta vez tengo que aceptarlo. Al Manuel algo le pasa con ese hombre. ¿Qué pasa? ¿Alguna mala noticia? Todavía no sabemos. Mejor contémosle todo. Antes de que se arme el lío, como siempre. ¿Qué pasa, María? Es el Manuel, don Arturo. ¿Manuel? Sí. Vino a buscarle un hombre. Ese. Tiene pinta de policía o de mafioso, ¿no? ¡Ay, Flo, no me asustes! El que se asustó fue Manuel, cuando vio la foto. Bueno, yo no quiero meter púa, pero para mí que andan alguna mano rara. Bueno, basta, Flo. ¿Le dijeron dónde ubicar a Manuel, a ese hombre? No, don Arturo, nada. No le dijimos nada. ¿Qué vamos a hacer, papá? Ustedes nada. La que tiene que hacer algo soy yo. Manuel es mi novio. Y si está ocultando algo, a mí me lo tiene que decir. José, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Nos olvidamos lo que pasó? Fui a tu casa porque estaba muy angustiado. Sí, y por lo que me contaron mis hermanas, te fuiste mucho peor. No entiendo. ¿Quién es este hombre? Ah, no sé, no sé quién es, qué sé yo. Las chicas me dijeron que cuando viste la foto te pusiste mal. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Me estás ocultando algo? ¡Decime la verdad! No, flaca, quédate tranquila, no te estoy ocultando nada. Bueno, entonces, ¿quién es este tipo? Manuel. Por fin te encontré. ¿Quién es usted? Hace meses que te estoy buscando. Te va a parecer una locura, no vas a creerlo, pero soy tu padre. Yo soy el padre de Manuel. ¿Eh? Pero usted está loco, mi padre está muerto. Eso es lo que te dijo tu mamá, Paula. Yo mismo se lo pedí. Pero no es cierto. ¿Podría retirarse, por favor, y dejarse de hablar estupideces? Porque tenemos mucho que hacer acá. ¡Manuel! Deja, este tipo está loco, no le des bola. Comprendo que no es fácil para vos. Por favor, te pido que me escuches. Mi nombre es Alberto Benedetti. Soy de Bahía Blanca, como vos, como tu mamá. Cuando me enteré que ella murió... ¡Buen basta! No quiero escuchar más, ¿ok? ¿Se podría retirar, por favor? Te puedo probar que es cierto lo que te estoy diciendo. ¿No se va a ir? Está bien. Entonces me voy yo. ¡Manuel, espera! Este es mi número. Que me llame. A la hora que sea. Pero ese no era el hombre que... Sí. Pero pasó algo increíble, papá. Ese hombre dice que es el padre de Manuel. Pero el padre de Manuel no había muerto. Sí, es lo que dijo Manuel, pero no sabés. Se puso como loco. Qué raro. No sé. Manuel. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, tranquilízate, Manuel. Estoy tranquilo. Bueno, a lo mejor se trata de un error y este hombre está buscando otra persona, ¿no? No, papá, este hombre mencionó Bahía Blanca. Qué ridículo. Es tan tonto todo esto. Bueno, Manuel, trata de tranquilizarte. Sí, Manuel, mira, me parece que es mejor que vayamos a casa. Así te despejas un poco.
Yo ya terminé, ¿me puedo ir? Sí, anda. Bueno, después me lees el cuento, ¿eh? Sí. Papá, ¿ibas a ver la película conmigo? También voy a ver la película con vos. Ah, pero primero el cuento. Ay, Flor, ¿no te parece que estás bastante grandecita como para cuentitos? Déjalo, papá, que vea la película conmigo. Déjalo vos. ¡Basta, las dos! Tanto tironeo lo van a dejar al pobre hombre peor que el Tupac Maru ese. Bueno. Vamos a la cama, vamos, vamos. Sin pelearse, ¿eh? Sí. Bueno, no te pinches, ya pasó. No, no pasó, mi amor. No pasó. No pasó. ¿Seguís pensando en ese hombre? Sí. Sí, porque dice la verdad. Es mi padre. Yo lo sé desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde que tengo 8 años, más o menos. Y bueno, lo oculté porque no podía enfrentarme a esta situación, ¿no? Ahora ya no lo puedo ocultar con ustedes, claro. Bueno, Manuel, pero si es tu papá, tenés que llamarlo y hablar con él. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Me abandonó antes de nacer y vuelve ahora que soy un hombre, no. No lo necesito. Pero, Manu. Bueno, ¿vamos al pub? ¿Mm? Saludo a tus hermanas y además les digo que tienen razón. ¿Mm? Y vamos, ¿sí? Permiso. Manu. José, déjalo. No lo presiones. Ando un poco flojo el trabajo, ¿no? Pero ya lo vamos a sacar a flote. Ya lo sé. Manu, vos no estás bien. Es por ese señor, ¿no? Por tu papá, digo. Sí. Sí, no sé qué quiere después de tanto tiempo, ¿no? Va, después de toda una vida. Y si quieres saberlo, averígualo. Sí, igualmente no tengo forma de encontrarlo ya. Sí que tenés. Acá tenés el teléfono y el número de la habitación. Lo único que te pido es que después me llames para ver cómo te fue. Sé que te puede resultar muy difícil aceptar que soy tu padre. Pero yo... No, 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 yo sé que usted está diciendo la verdad. Yo lo sabía, ya lo sé. Pero nunca me buscaste, nunca quisiste verme. ¿Para qué? Sí, claro. Tienes razón. Me comporté como un cretino con vos, con tu mamá. Fui muy injusto. Cometí un grave error. Es posible. Seguramente te estarás preguntando por qué aparezco ahora, después de tantos años, ¿no? Bueno, supongo que para reparar ese error, ¿no? Es demasiado obvio. ¿Puedo pedirte que no me trates de usted? ¿Crees que yo, bueno, tu voz, lo que quiero decir es que si te parece que podemos vernos? Va, usted dice, va, vos. ¿Vos pensás, me querés decir, si yo puedo llegar a sentirme tu hijo? Un poco, por lo menos. No. No, ya no es posible. Marilú.
Marilú, vení con tu amo, vení. José, ¿qué haces acá, mi amor? Vine porque sabía que ibas a estar mal. Sí, pero es cualquier hora, mi vida. ¿Qué importa eso? Inolvidable, ¿sabes? De pronto se me vinieron todos estos años encima, ¿no? Me pasaron por delante, porque yo ya te dije que sabía de esto, ¿no? Y una vez lo fui a ver. Lo fui a ver, sí, un mocosito, era 10 años tenía, así chiquitito. Y quería verlo al tipo, quería verlo, ¿no? Y bueno, lo voy a ver y lo veo bajar de su auto con su mujer y va, mis hermanos, sí. Y no me acuerdo qué pensé. No me acuerdo qué sentí. No sentí bronca, ¿eh? No sentí, no. Sentí dolor. Y humillación. Esta es la gran experiencia de hoy, flaca. La gran enseñanza. Que no hay nada más jodido que el tiempo, ¿sabes? Porque lo que fue, fue. Ya está, ya pasó. Anda a cantar a Gardel, fuiste. Porque ese tipo para mí es un espectro, ¿entendés? Un fantasma, es nada y nada y nada y nada, ¿sabes? Ay, bueno, Manu, Manu. Por favor, no llores, por favor. Es que me siento solo, mi amor. Estoy muy solo. Estoy muy solo, muy solo. No, Manu, no estás solo. Estás conmigo. Y yo te quiero mucho. Sos mi amor. Y quiero que te olvides de todo. Que somos vos y yo. Nuestro tiempo empieza ahora. Si vos pudieras esperarme un poco sin pedir. También.
Me amo. Fue la peor y la mejor noche de mi vida. Y este es el peor desayuno de tu vida, porque es lo único que encontré. Ah, no, con la noche que pasamos no podemos desayunar esto. Para, ¿dónde están las llaves? Al lado del teléfono. Aquí está, vamos. ¿Qué vas a hacer? Voy a comprar medialuna, las medialunas más ricas para mi amor. Vos esperame, ¿sí? Sí. Yo ya estoy acá. El pelito me rico. ¿Y ahora qué te olvidaste, Manu?